noches. El día de hoy estamos aquí con la señora María Teresa. ¿Por qué se llama Teresa? ¿Usted qué es una enfermedad padece? Bueno, se llama la enfermedad síndrome de cauda equina. Síndrome de cauda equina. ¿Por qué razón decidió usted contratar los servicios de Alejandra Fisioterapia? Ah, pues con la esperanza de mejorar mis articulaciones y mis músculos para mejor movilidad. En el tiempo que, comparando el tiempo antes de contratar a Alejandra a el de ahora, ¿ha dado gran diferencia o cuál es su opinión? Ah, sí, claro. He sentido diferencias porque antes sentía muy rígidas mis articulaciones, mis músculos, y ahora pues siento más movimiento para doblar mis rodillas, que antes, pues unos meses antes lo sentía muy rígido. Pero sí, sí he sentido de cambio. Por eso que usted me comenta, ¿cómo recomendaría o recomienda usted los servicios de Alejandra Fisioterapia a toda la gente que está viendo este video? No, pues nomás de gustar los trabajos que ella hace con sus respectivas manos, que las manos mágicas. Hace masajes. Y al mismo tiempo, pues, su rehabilitación funciona. Y por lo mismo, pues, activan al organismo o al cuerpo de una persona. Bueno, amigos, así como lo vimos en la opinión de la señora María, ¿y qué es? Servicio, calidad y magia con unas muy buenas manos. No olviden de contratar Alejandra Fisioterapia. Lo mejor en fisioterapia. Por su atención, muchas gracias. ¿Ahora qué voy a hacer? Mi vida va a cambiar. ¿Qué le voy a decir a mis papás? ¿Cómo lo voy a hacer con la escuela? ¿Qué va a pasar con mis sueños? ¿Mis planes? ¿La relación? No puede ser. Ya no voy a salir con mis amigos. Y luego si él no me quiere apoyar, aún no estoy lista para esto. Thank you.
Amor, tenemos que hablar. ¿De qué? Desde hace días tengo... No me ha bajado. ¿Y luego? Pues ya, se me decía mucho y tenía muchísimas dudas y fui a la farmacia. ¿Compraste una prueba? Sí. No, no puede ser cierto esto, Elizabeth. Eso no puede ser cierto. ¿Cómo no va a ser cierto? ¿Sabes lo que pasó? No, pero no hay forma, ¿no? Eso debe ser una broma. ¿Cómo va a ser broma? Mío no puede ser. En verdad. Creo que sí. No, y... No. No puede ser mío, en verdad. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a hacer. ¿Vamos? Yo no voy a hacer nada. Estudio. Yo no voy a hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer. Elizabeth, tengo una carrera por delante. No puedo tirar la basura por un bebé. ¿Y crees que yo no? Yo también estoy estudiando. Pues hubieras pensado antes de haber hecho eso con alguien más. Yo no estaba con nadie más contigo. Y lo hubiéramos pensado. ¿Quién me lo asegura? No, no, eso no puede ser. ¿A dónde vas? Y es momento. Un embarazo a esta edad no es conveniente. Todos los planes cambian. Mi cuerpo aún no está listo y mi mente menos. Debo ser más responsable con estas decisiones. Y los Gómez. Desde Cazones, Veracruz. Y los invitamos para que vean y escuchen y soliciten nuestra música con nuestro amigo Milton el Nene en su programa Ley de Norteños. Allá en Monterrey, Nuevo León. Yepa, yepa, yepa. Ahí vamos, ahí vamos. Silvia. Y los Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. El día de hoy. Estamos aquí con la señora María Teresa. ¿Por qué se llama Teresa? ¿Usted qué es enfermedad parece? Bueno, se llama la enfermedad síndrome de cauda de quina. Síndrome de cauda de quina. ¿Por qué razón decidió usted contratar los servicios de Alejandra Fisioterapia? Ah, pues con la esperanza de mejorar mis articulaciones y mis músculos para mejor movilidad. En el tiempo que, comparando el tiempo antes de cuidar a Alejandra a el de ahora, ¿ha dado gran diferencia o cuál es su opinión? Ah, sí, claro. He sentido diferencias porque antes sentía muy rígidas mis articulaciones, mis músculos, y ahora pues... siento más movimiento para doblar mis rodillas, que antes, pues unos meses antes lo sentía muy rígido. Pero sí, sí he sentido de cambio. Por eso, cuando usted me comenta, ¿cómo recomendaría o recomienda usted los servicios de Alejandra Fisioterapia a toda la gente que está viendo este video? No, pues nomás de buscar los trabajos que ella hace con sus respectivas manos, que
las manos mágicas. Hace masajes y al mismo tiempo pues su rehabilitación funciona. Y por lo mismo pues activan al organismo o al cuerpo de una persona. Bueno, amigos, así como lo vimos en la opinión de la señora María, ¿y qué es? Servicio, calidad y magia con unas muy buenas manos. No olviden de contratar Alejandra Fisioterapia, lo mejor en fisioterapia. Por su atención, muchas gracias.